Incendios forestales no nada más tienen en jaque a la Amazonia. Aquí en México, la reserva de la biosfera Xian Can ha perdido por lo menos 1.300 hectáreas de selva y petenes por un incendio que arde desde hace más de 20 días. Luego de 23 días de combate, continúa activo el incendio en la reserva de la biosfera de Xian Can, en Felipe Carrillo, Puerto, en Quintana Roo, que ha destruido hasta el momento 1.300 hectáreas de selva, sabana y petenes. Los bomberos forestales señalan que el control no se ha logrado debido al material flamable y a las condiciones climatológicas. Hasta el momento tenemos un 90% del control del incendio y un 85% de liquidación. Prácticamente estamos en la etapa final para ya completamente tener el control y la liquidación. No nos está ayudando el clima, ¿no? No tenemos lluvias, las temperaturas son altas, los vientos son fuertes. 186 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y de la CONAFOR de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Ciudad de México participan en el combate al fuego. En los trabajos se han habilitado 12 kilómetros de brechas cortafuegos y 10 helipistas por donde descienden los helicópteros MI-1705 y MI-1723 de la Fuerza Aérea Mexicana, adaptados con baldes para el combate por aire. En dos lagunas de Xian Can, cercanas al incendio, es donde recargan agua para los helicópteros que luego vierten en las líneas de fuego. No hay comunidades cercanas al fuego, por lo que no se descarta que el incendio fue provocado por cazadores furtivos. Encontramos caminos trillados donde se ve que entraron cazadores furtivos y realizaron este incendio para posteriores, ya que los animales corran hacia ellos. CONAFOR informó que en lo que va del año se han destruido 10.537 hectáreas de recursos forestales, de las cuales 4.500 han sido en la reserva de Xian Can, considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Alejandro Sánchez Mezquita, Noticieros Televisa.